Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, buen día, hermanos. Es un placer volver a estar en esta mañana compartiendo este devocional y queríamos compartir una palabra que está en Efesios 6, del 10 al 18, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todos principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en los días malos y, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Amén, amén. Bueno, lo primero que el Señor nos enseña es que nos pide en este pasaje es que debemos fortalecernos en nuestro ser interior y con el poder de su fuerza. Debemos fortalecernos, es lo que el Señor nos enseña en esta primera parte de este pasaje. Y para ello debemos reconocerlo, estar en intimidad con Él, estar en oración para poder escuchar su voz y así ser fortalecidos en nuestro ser interior. Luego dice que debemos revestirnos de toda su armadura, no de una parte del Señor, sino debemos revestirnos de toda su armadura, revestirnos de sus armas para luchar contra las tinieblas, porque claramente dice que no luchamos contra sangre y carne, sino contra potestades, principados y gobernadores de las tinieblas de este mundo, cosa que está sucediendo en este tiempo, cosa que estamos viendo. Como hijos de Dios, estamos viendo que hay cosas oscuras en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y queríamos también hacerle entender que no todo el mundo tiene un entendimiento sobre estas cosas oscuras que están pasando y las tinieblas que están trabajando en la oscuridad. Hay cosas que están sucediendo en lo secreto, hay cosas en lo secreto que están sucediendo. Y en verdad estamos enfrentándonos a cosas espirituales, tenemos una batalla espiritual. Así que hermanos, el Señor, claramente Dios nos llama a resistirnos en estos días. Debemos resistir en estos días y no con nuestras fuerzas, sino como dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Así que el Señor nos invita a que estemos firmes, pero que tomemos el escudo de la fe, con el cual vamos a podernos a defender de todos los ataques de las tinieblas. Y también en el versículo 17 dice, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acá el Señor nos da dos hermosas herramientas, el escudo de la fe y la palabra, que con la palabra es su espada, que con ella también es la herramienta, el arma con la que lucharemos contra los ataques del enemigo. Así que, amados hermanos, que en estos días malos no nos desanime el andar con Cristo. Nosotros caminamos constantemente con el Señor, pero si vivimos días malos, no nos desanimen estos días malos a poder caminar con el Señor, vivir con el Señor. Esta vida que hemos recibido no se nos puede, no podemos salir de ella por estos días malos, sino que Él nos da herramienta para poder seguir avanzando y caminar con el Señor. No nos desanimemos, porque en Cristo ya somos vencedores. En Cristo somos vencedores y nada ni nadie podrá movernos de esa posición. Así es, amado. Él nos ha dado su vida y con ella nos ha dado las herramientas, las armas,
todo para poder enfrentar y mantenernos firmes en este tiempo difícil, pero todo esto lo tenemos que hacer, como dice el versículo 18, ¿no? Orando en todo tiempo y con toda oración y súplicas en el Espíritu. Así que, hermano, y perseverando, ¿no? Que nada ni nadie nos pueda mover del lugar donde Dios nos ha colocado. Amén. Así que, bueno, les bendecimos mucho. Que tengan una hermosa mañana, un hermoso fin de semana y los bendecimos. Así que la pasen lindo. Bueno, muchísimas gracias y amén.